¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Esta vez toca jugar con Python y vamos a seguir revisando qué tanto podemos hacer con la biblioteca PIL, ¿no? Para manipulación de imágenes. Entonces hoy vamos a tratar de jugar con los tamaños de alguna imagen. Vamos a ver cómo rotar las imágenes, es decir, vamos a jugar con el formato que tienen y pues a ver qué tanto logramos hacer el día de hoy. Entonces vámonos a la compu y continuamos. Entonces vamos aquí a importar image, que fue lo que estuvimos usando la otra vez, y vamos a abrir una imagen, ¿no? Estábamos jugando con una esta del camaleón. Se va a llamar image.open, lo que sea que se llame nuestro archivo, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño es esa cosa? De 516 por 776. Que le preguntamos el formato, nos va a decir que es formato JPG, ¿no? También otra propiedad es el modo, que en este caso es RGB. Entonces, esta imagen podemos irla transformando, ¿no? Bueno, entrada, recordemos quién era, tenía su método show. Y ahorita nos va a abrir el archivo. Era esta imagen de acá, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a rotarlo todo. Entonces vamos a corregir imagen. Vamos a ponerle rotar. Rotate. 90 grados, ¿no? Vamos a ver si lo hace. Punto show. Y ahí está, ¿no? Ya nos la rotó. Pues es un tipo de transformación, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve el tamaño de esta cosa? Pues sigue siendo el mismo tamaño. No más que por eso tiene esas bandas negras, ¿no? Tiene las bandas negras porque la imagen sigue siendo del mismo tamaño, nada más que pues, rotamos la original, ¿no? Ok. Vamos a volver a abrir la imagen. La
vamos a crear otra imagen con la transformada, ¿no? Este, que sea hacer una imagen 3, que sea la imagen original, pero aquí vamos a ponerle transpose, que es otro tipo de transformación, y vamos a usar, a ver, si le ponemos así, necesitamos dar de alta un método, ¿no? El método va a ser image.flip-top. Entonces vamos a ver la imagen 2. Es la rotada, y la imagen 3 está volteada completamente, ¿no? O sea, es la misma que teníamos originalmente, pero la parte de abajo está arriba y viceversa. Podemos cambiar el tamaño de la imagen. Entonces, por ejemplo, podemos llamarle W,H de ancho y alto en inglés. Va a ser igual a img.size, ¿no? O sea, son los valores de img.size. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a poner siguiente. Vamos a poner a la izquierda 4, arriba va a ser h sobre 5, y la derecha va a ser 154, y abajo va a ser 3 por la altura sobre 5. No sé, es un cambio ahí de dimensión, ¿no? Entonces vamos a hacer img4, va a ser, se va a ver seguramente bastante fea, img.crop. Y crop lo vamos a poner como este, es un corte, ¿no? Que vamos a hacer left, coma, top, coma, right, coma, bottom, y vamos a ver qué es lo que hizo. Le corta un pedacito, ¿no? Como una de las patas. Ahora vamos a ponerle un nuevo tamaño, que va a ser este, vamos a corregir img4 igual a img4.resize, y que sea de 300 por 300. Entonces la nueva img4 se ve como este cuadrito de aquí, ¿no? O sea, toma el corte que hicimos y lo pone en un cuadrado, en tamaño cuadrado, ¿no?
Y si le pedimos que sea un poquito más grande, digo, se pierde un poco la calidad de la imagen, pero bueno, ahí está, ¿no? Ok. O sea, son cosas sencillas que podemos ir haciendo. Esta, supongamos que quisiéramos convertirla en una miniatura para un video, por ejemplo, para este video, ¿no? Entonces vamos a ponerle el, digamos, llamémosle M de máximo. Queremos que sea de 100%, ¿no? Que sea algo chiquito, 100%. Y entonces, si le pedimos a IMG5 que nos haga una miniatura con ese tamaño M, también tenemos, por ejemplo, filtros. Digo, filtros sencillos, ¿no? Entonces, si tenemos nuestra IMG5, vamos a volver a cargar IMG5. Pues otra vez, esto ya va a ser la imagen grande. Ahí está. Si a esta la modificamos en un IMG6. Y lo que hacemos es darle a IMG5 un filtro que sea, por ejemplo, un filtro de borrado, es con image, image filter igual a o punto blue. Que lo tengo que importar directamente. A ver, vamos a ver. From build import image filter. No sé. Image filter igual a blue. Entonces vamos a ver qué hace IMG, cómo se ve IMG6.
ahí está como todo este borrosillo, ¿no? Podríamos hacer una con... Hay uno que se llama desenfoque gaussiano. Gaussian blur. Y este tiene niveles, ¿no? Y ahí está. Es otro tipo de desenfoque. Box Blur, Box Blur, igual con nivel 4, ¿no? Ahí está. Son distintos tipos de desenfoques. Igual y valdría la pena poner ahí todos los enfoques, ¿no? Podríamos detenernos hoy aquí y ver algunos otros filtros en la próxima sesión, ¿no? Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.